Candelaria, 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 vida mía. Candelaria, 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 vida mía. Pero que quiso ser Alcatraz. Es un libro que me gustaría tenerlo acá, Rafa. Es un libro que apenas estamos estrenando. El lanzamiento del libro lo estamos haciendo aquí, en Cerro Matoso, por una coincidencia, hermosa coincidencia histórica. Salió el libro y ya teníamos programada esta venida a dialogar sobre identidad cultural y a la felicidad de ser lo que uno es en Cerro Matoso, y nos entregaron ejemplares de la editorial, gracias Rafael, nos entregaron ejemplares de la editorial y decidimos traerlos. El libro está allá al final y lo puedo firmar a quien bien lo tenga. Vale el doble en la editorial y las librerías. Hemos traído el libro a muy bajo precio acá para participar de parte de la editorial, el júbilo que siente la editorial Canal 2 de poder estar con ustedes. Mi director ejecutivo, Rafael Orozco, quien ha coordinado toda la parte operativa con nuestra querida doctora Mónica, estará atento a todo ello. Ha hecho una muy buena producción en torno a la salida del libro, versión que se puede hacer para el próximo trabajo que lanzaremos en Montería próximamente, que se titula David Sánchez Juliao conversa con sus amigos de Montería, en un CD, porque la gente me ha pedido que vuelva a este género que tanto éxito y boom trajo a mi obra. Y yo les dije, volveré al género grabado, pero volveré a él con algo diferente. Se encuentra entre nosotros la doctora María Eugenia Aparicio, secretaria de Cultura de Córdoba, quien está organizando para Montería el lanzamiento de este CD. No tenemos un CD por ahí para mostrarlo siquiera al aire para que lo conozcan. La Secretaría de Cultura de Córdoba está regalando el CD, porque el autor, hay muy poquitos, el autor regaló a su vez los derechos de autor de la primera edición. Para ello, como un intento de devolver al departamento que tanto me ha querido, devolver lo que tanto me ha dado, el departamento de Córdoba. Saludo a María Eugenia, saludo a todos mis queridos amigos, a mi sobrino, el doctor René Montoya. Después les explicaré por qué es sobrino mío. Y a Fanny, a Mónica, a Cristóbal, a Simón, a todos los amigos que están tomando cuidado de esta feliz visita a Cerro Matoso. Empecemos con historias, porque las conferencias son regularmente muy aburridas, incluso para mí. Ustedes no saben cómo sufro yo teniendo que ir a las conferencias de mis amigos y colegas escritores. Entonces yo sé que ustedes deben sufrir mucho en las conferencias. Y me alegra la taquilla que la fama de buen conversador hace que yo tenga, porque metodología de la recuperación crítica y la devolución sistemática del conocimiento histórico adquirido por la gente es eso. Ustedes me dan, yo elaboro y se los devuelvo, les agradeciéndoles mucho lo que me han enseñado. Qué sencillo es cuando uno quiere ser sencillo. Una vez, les voy a contar una historia, la primera de esta noche. El escritor Eduardo Galeano, escritor uruguayo, muy conocido, autor de Las venas abiertas de América Latina, del libro de los abrazos, de las memorias del fuego, mi amigo personal, me contó una historia sobre un niño en Uruguay que no conocía el mar. Un niño de 7 años llegó a Montevideo y lo llevó el papá a la playa para que viera el mar. Quedó tan aterrado el niño con aquella belleza del mar que miró al padre frente a aquella inmensidad azul y le dijo, papá, ayúdame a ver. ¿Cómo sería la impresión del niño que le pidió
en ese gesto de ternura al padre que lo ayudara a ver. Esa misma operación ha sucedido con el escritor y su gente. Ustedes me han ayudado a ver. Porque mi oficio como escritor es el de ver, para elaborar y devolverle a ustedes para ayudarles a ver. Y en esa dialéctica vamos perdiendo la ceguera histórica. Las dioptrías de la ceguera histórica se van aminorando hasta que la visión de la realidad nuestra parece que hubiera sido operada con rayos láser y vemos claro quiénes somos. Hoy en día lo vemos claro. Somos ante todo caribes, los caribes, antioqueños, los antioqueños, bogotanos, los bogotanos, pastusos, los pastusos, santandereanos, los santandereanos y llaneros, los llaneros, en esta multietnia colombiana, en donde la ignominia de unos medios de comunicación manejados hasta hace 20 años por gente que creía que la verdad estaba fuera de Colombia, nos había metido en la cabeza la falsa idea de que debíamos ser ingleses, americanos, europeos, eurocentristas, que lo único legítimo en el mundo era el mundo europeo, que lo único estéticamente válido era lo que venía del centro cultural del mundo, entre comillas, que era Europa, y que lo de nosotros no valía absolutamente nada. Hasta hace 20 años, ese manejo de esa clase dirigente del país enraizada en los clubes de Bogotá nos enseñó eso, que no podíamos sentirnos orgullosos en Antioquia del bambuco, ni de la bandeja paisa, ni del alpargate, ni del poncho, ni en la costa del Bocachico y del mote de queso, ni en Santander de la Pipitoria, ni en Pasto del Cuy, ni en los razas clases bogotanas del ajiaco, que había que comer comida con nombres que no entendíamos, leer autores que no hablaban de nuestras propias cosas y remitían nuestra producción al plano de un término horrible de costumbrista. Al carajo. ¿Acaso Cervantes escribió sobre las costumbres de Lorica y Shakespeare sobre las costumbres de Cereté? ¿Acaso Don Quijote se lleva a cabo en el desierto de La Guajira o en La Mancha de España? ¿O el Quijote, los personajes del Quijote beben ron Caldas? No. Se habla de las costumbres de Dinamarca en Shakespeare, de la Dinamarca de la época de Hamlet, y en Romeo y Julieta de las costumbres de Italia y de los Montescos y Capuletos. Y en el Quijote se habla de las costumbres de la España del siglo de oro, pero los costumbristas somos nosotros porque hablamos de lo deleznable, de lo que no vale la pena, de lo que no es universal, de lo que hay que despreciar, como esa cosa horrible del bocachico y el mote de queso que a nadie le gusta. A nadie le gusta, a mí me encanta. ¿Cómo? Y nos fueron desafirmando y nos fueron haciendo sentir acomplejados y nos enseñaron a sufrir como me enseñaron a sufrir a mí a los 16 años porque me miraba al espejo y no me parecía a Elvis Presley. Como hacen sufrir a las niñas hoy en día porque no se parecen a Madonna. Miren, hay una canción que se llama La Llorona que ustedes han oído y hay una palabra que ustedes no entienden en La Llorona porque yo no la entendía. Qué lindo huipil llevabas, Llorona, cuando al pasar yo te vi. Huipil, la gente dice,
no entiende, la canta. Qué lindo huihui llevabas, llorona. El huipil es el traje de flores hermoso de los mexicanos o de los guatemaltecos que va hasta abajo. Es una especie de manta guajira tejida hermosamente por los guatemaltecos y por la gente del Istmo de Tehuantepec y el sur de México. Se llama huipil, que es una palabra de una lengua precolombina. Las aztecas, las mayas y las culturas precolombinas de México se dieron cuenta de que sus mujeres eran desnalgadas y diseñaron un vestido que se llama el huipil, especial para mujeres planas, por delante y por detrás, buenas nadadoras, de esas que nada por delante y nada por detrás. Y el diseño precolombino fue tan sabio que eso es un hermoso vestido. Las indias guajiras son regularmente buenas nadadoras, nada por delante y nada por detrás. También la manta guajira está diseñada para esa cultura. No hay cosa más horrible que una desnalgada descaderada, pero les hacen poner el descaderado a pesar de eso. Hay diseños que no nos pertenecen, por eso yo vivo de guayabera como un símbolo, porque es un traje además para caribes barrigones como yo. Se aviene a mi metabolismo. No niego que peso 90 kilos y que tengo un abdomen que me ha costado mucho dinero. Le he invertido comidas muy finas a eso. Eso no es, la barriga mía no ha salido barata. Comidas en dólares, en francos suizos, en libras esterlinas. Eso es una inversión grande y hay que cuidarla, como toda buena inversión. Y empezaron a manejarnos con una moda, un pensamiento, un sentido de la estética y un sentido del orgullo, que no nos correspondía, ni nos corresponde. Y lograron que viviéramos desafirmados culturalmente. Esta mañana hablaba sobre la desafirmación cultural. La desafirmación cultural es muy parecida a la hipertensión arterial. Hay muchos hipertensos aquí porque el 30% de la humanidad es hipertensa. Y no duele la hipertensión, pero mata. Si uno no se toma su pastillita en la mañana y en la noche, dependiendo de lo que el médico diga, se muere, como dicen en Lorica, de una tombrosis. Le da una tombrosis en la noche, dicen en Lorica, y se muere. Lo mismo sucede con la identidad cultural. Uno sufre mucho siendo lo que no es, pero no se da cuenta de que está sufriendo. Miren, no hay cosa más horrible que un costeño acachacao o que un cachaco acosteñao. Se sufre mucho. Un antioqueño dándoselas de bogotano se enreda hablando. Un bogotano dándoselas de costeño lo embarra, como ven ustedes, hablan como venezolanos en la costeña y el cachaco. Y ellos están convencidos de que aquí hablamos así y aquí no hablamos así. Nuestro acento es distinto. La desafirmación cultural mata. La desafirmación cultural cuesta la vida. Es un impedimento para la felicidad. Uno solo puede ser feliz siendo lo que uno es, pero no debemos seguir la corriente, por tanto, de la gente que intenta hacernos lo que no somos.
Esto está relacionado con lo que ayer me sucedió en la Universidad de Córdoba. El alma mater de la Universidad de Córdoba decidió otorgarnos el título de doctores honoris causa en español y literatura a tres cordobeses: Manuel Zapata Olivella, Juan Gozaín y David Sánchez Juliao. Bajo sinuanos los tres, por coincidencia, del área del Lorica. Fíjense ustedes lo que produce el Boca Chico. Y uno hablando mal del Boca Chico. Para nosotros, comentaba con Juan, ¿alguien tiene un ejemplar del Meridiano de hoy? No. Ustedes lo vieron, el Meridiano nos dieron un titular muy grande en primera página que decía: en su tierra. Y comentábamos Juan Gozaín y yo, y lo comentó Juan esta mañana en RCN desde Bogotá, que lo más importante que a nosotros nos ha pasado en la vida fue lo que pasó ayer. Ayer leyeron nuestra hoja de vida antes de empezar la ceremonia. Y la primera nota de la hoja de vida de Juan Gozaín dice: 17 veces Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, 3 veces Premio Ondas en Barcelona y 1 vez Premio Antena de la Consagración. Y mi hoja de vida decía: traducido a 12 idiomas, 2 veces embajador, 14 premios nacionales e internacionales de cuentos, libro de cuento y novela, y distinguido en 24 universidades del mundo, desde la Universidad de Kuala Lumpur hasta la Universidad de Granada. Nada de eso es importante. Y nada de eso valía si lo de ayer no sucedía. Nosotros queríamos, por razones no de orgullo, ni siquiera de satisfacción propia, sino de satisfacción de los cordobeses, ser reconocidos como profetas en nuestra propia tierra. Y lo logramos por la gente a la que representamos, por la gente sobre la que hablamos y en nombre de quienes hablamos, para elevación de los niveles de autoestima de nosotros todos. Y Juan y yo, mientras la ceremonia se llevaba a cabo, nos lo confesamos. Nos dimos la mano por debajo de la mesa y dijimos: we made it, lo hicimos, lo logramos por esta gente. Y yo decía que tenía que cambiar el nombre de mi ensayo, libro de cuentos, con el que había recibido el título de sociólogo en la Universidad Simón Bolívar. Me permitió ser escrito un libro de cuentos para el título que se llamaba Nadie es profeta en Lorica. Me va a tocar cambiar ese título. Lorica para mí es una metáfora. Y me va a tocar leerles a ustedes un cuento que forma parte de este libro, un cuento pequeño, muy corto, de 10 líneas, que se titula casualmente Nadie es profeta. Página 127. Esto le da la medida de las historias que se cuentan en este libro, Memorias de un viajero que quiso ser Alcatraz. Oigan esta historia que me pasó en Viena. Se titula Nadie es profeta. La visita a la casa natal de Beethoven, a la casa de Beethoven en Viena, encabezaba la lista de mis prioridades en la visita a esa ciudad. De manera que me instalé en la habitación del hotel, tomé el teléfono y marqué un número. Lo había planeado todo en el tren que me traía desde Budapest. Pertenezco a una asociación mundial de viajeros que permite a los socios contactar gente en cualquier país
y solicitar ayuda, no solo en caso de emergencia. «Aló», respondió una voz femenina. Saludé afablemente, me presenté como miembro de la cofradía de viajeros, confesé con orgullo mi profunda admiración por el genio de Beethoven, el sordo de Bond, y entré en materia. Quisiera visitar la casa de Beethoven. ¿Podría indicarme la manera más fácil de llegar allá? Hay muchísimas casas de Beethoven en Viena, respondió una señora con áspero acento cargado de ironía y de desprecio. Ese señor sordo, dijo con desprecio, ese señor sordo cambiaba de casa con demasiada frecuencia, pues además de hacer mucha bulla con su piano, nunca pagaba el arriendo. Hasta ahí la historia. Luego yo le agrego, si eso piensan de Beethoven en Viena, ¿yo por qué me voy a poner bravo por lo que dicen de mí en Lorica? ¿No es cierto? Que ese tipo es tal cosa y tal cosa y tal cosa. Pues hombre, me ponen en el plano de Beethoven. Los propios coterráneos hablan mal de uno. Pero después del acto de ayer, esto se pone, queridos amigos, color de hormiga y adquiere una nueva dimensión y desde luego una nueva responsabilidad. Esta es una tarea de 20 años, no solo de Juan y mía y de Manuel Zapata Olivella, sino de toda una pléyade de gentes de este departamento que ha trabajado insistiendo en que lo nuestro vale desde el principio. Y en que la única manera de matar todas las enfermedades es afirmándose culturalmente en la valía de lo propio y proyectándose a partir de ahí. Encabezado todo, desde luego, por el gran maestro García Márquez, quien escribió, siendo a hoy el escritor vivo más importante del mundo, escribió una obra, no sobre Europa, ni sobre los Estados Unidos, sino una obra sobre los aconteceres en un pueblito anónimo llamado Macondo, construido en fantasía sobre las bases de Aracataca. Y por Manuel Zapata Olivella, que empezó a escribir sobre Lorica, y por Juan Gosaín, quien todos los días insistió sobre San Bernardo del Viento y empezó trabajando en El Espectador, escribiendo como administrador de una arrocera de la familia en San Bernardo del Viento, escribiendo de ahí al espectador una cosa que se llamaba Carta de San Bernardo del Viento, y algunos de ustedes la recordarán. Y una cantidad de pintores y autores y cantantes y compositores y arquitectos y diseñadores y músicos que han hecho que se nos reconozca a la costa atlántica como la vanguardia de la cultura colombiana, según lo estableció hace 2 o 3 meses el diario El Tiempo. Y el problema fue que nos afirmamos siendo lo que éramos. Y hoy, aquellos morenitos despreciados, como nos llamaban, aquellos perezosos, aquellos brutos, aquellos flojos, aquellos buenos para nada, nos hemos convertido en la vanguardia cultural del país inesperadamente, porque nos afirmamos y empezamos a esgrimir la tesis de que la única manera de reconocer la colombianidad es si todas las porciones culturales del país, de este ajedrez geográfico, nos afirmamos desde nuestra posición y dialogamos en función de lo que somos. No estamos sosteniendo de que los costeños somos el non plus ultra, estamos apenas resucitando de la ignominia y del desprecio en que nos tenían, pero llamamos a los llaneros a que sean llaneros, los bogotanos a que sean bogotanos, los antioqueños a que sean antioqueños, los paisas a que sean paisas, los chocuanos a que sean chocuanos, y nos entendamos desde la propia perspectiva. Desde mi costeñidad me comunico con la bogotanidad.
y dialogamos, como han hecho los españoles con sus nacionalidades. Pero por favor, no traten desde Bogotá en convertirnos en imagen y semejanza del Jockey Club, porque es que físicamente no damos para eso, ni tampoco podemos hablar de ala, porque no nos sale bien. Déjennos ser lo que somos y con los socios del Jockey dialogamos de ala a aja cuadro y ahí nos entendemos, ¿no? Él me dice ¿qué hubo, ala? Y yo le digo aja cuadro y ahí vamos entendiéndolo. Y cuando el antioqueño vea ¿qué más? Y yo le digo no, nada más. Y ahí vamos creando este país que se desafirma culturalmente. ¿Por dónde empezó todo? ¿Por qué nosotros empezamos a insistir en esto? Con los maestros Fals Borda y García Márquez y Zapata Olivella y Juan Zapata Olivella y el ballet de Diela Zapata Olivella y Sonia Osorio y toda la generación, Cepeda Zamudio, toda la generación que nos precedió. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo empezó todo? Después de haber yo visto en los baños de la universidad donde yo estudiaba un letrero que decía haga patria, mate un costeño. Empecé a pensar que pues si me iban a matar yo tenía que defenderme afirmándome culturalmente y demostrando que yo valía con esas balas de flor. Había que defenderse y había que demostrar que las cosas que nos gustaban valían la pena. Esta mañana empezamos a reírnos a partir de esta meditación. El público era distinto, eran muchachos estudiantes y muchos profesores, pero muchos estudiantes. Y empezamos por los cuentos en los que ahora entro. Resulta que había un excelente contador de historias en Montería, fallecido lamentablemente, que se llamaba Pito Taguada, José María Taguada de Viver. ¿Tú lo conociste, María Eugenia? ¿Ustedes lo conocieron? Y Pito contaba un cuento. Y él no sabía que ese cuento que él contaba como chiste definía el fenómeno que ha pasado con todos nosotros, los cultores de la costa, de las artes y las letras. Es que ya el fenómeno está muy grande, esto está muy crecido, ¿no? La semana pasada, el mes pasado nada más, nos tomamos Milán con la moda donde nadie había podido llegar y de pronto Silvia sale de Barranquilla y se toma eso y recibimos un Grammy con sombrero volteado con un muchacho Villamizar de Montería que nadie se había ganado y Shakira definitivamente entra a alternar con Madonna. Es decir, esas vainas son cosas muy grandes. Por eso yo sostengo que si Montoya fuera de Lorica ya había ganado la Fórmula 1. Un tipo que llega de segundo y le dan la cruz de Boyacá. Y al crack del béisbol nuestro en las grandes ligas, que se llama Rentería, no le han dado la cruz porque Rentería es negro. Pero Rentería es campeón y el otro es de segundo. Es segundo. Sí, pero ¿hasta cuándo vamos a seguir mirando a un tipo que llega de segundo? Y si Patarroyo fuera de Cereté, sería premio Nobel de Química. Esas vainas grandes están hechas para nosotros. Los Grammy, los Nobel, Carlos Vive, la vaina. Es decir, es que ya que Paloma San Basilio llame a Escalona, a Bogotá, que es vecino mío, Rafael, que vive en el mismo edificio mío. Dice, mira, qué lío, me llamó Paloma San Basilio para que le compusiera un vallenato. Y digo, Rafa, apuesto que jamás llamó a Garzón y Collazo. Porque el bambuco no llegó ni a Caucasia, ahí se quedó. De allí para acá no se oye. Estas cosas grandes, las cosas grandes son para nosotros
los flojos, los perezosos, los negritos, los malucos, los de qué más nos trataban, de bandidos, de todas esas cosas. Y entonces aquí, ¿qué pasó? Y entonces resulta que estos son los que de pronto hacen estas cosas. ¿Cómo es eso? ¿Eso qué explicación tiene? ¿Cómo es ese cuento? Pito Taboada contaba este cuento, tratando de explicar el fenómeno de la afirmación cultural. Decía Pito, había una vez un negro chiquito. Yo suelo no usar la palabra negrito porque es despectivo, como no uso jamás la palabra sirvienta ni muchacha de la casa. Siempre digo la señora que nos ayuda en la casa. Y siempre digo un negro pequeño. Los negros son negros, los blancos son blancos y los chinos son chinos. No somos ni blanquitos, ni chinitos, ni negritos. Somos lo que somos. Hay negros grandes y pequeños. Este era un negro pequeño. Se estaba mirando al espejo y peinándose frente al espejo y decía, ay, yo soy negro, pero yo soy chévere. La madre, y yo tengo de este lado un perfil chévere y de este lado tengo también un perfil chévere y yo bailo chévere y yo me visto chévere y yo camino chévere. Y había un tipo al lado y le dijo, déjate de hablar mierda que tú eres un pobre negro, hijo de puta. Y se le quedó mirando el negro y le dijo, pero chévere. Yo agarré la historia. Le dije a Rafael Orozco, mi director ejecutivo, Rafa, necesito a que la secretaria me haga la lista de todos mis amigos, escritores, pintores, escultores, toda esta lista de la que le he hablado, porque necesito llamarlos por teléfono a donde estén en el mundo a contarles este cuento. Porque esta es la mejor definición que yo he oído de lo que ha pasado con este boom literario y artístico y musical del Caribe. Aceptamos hace 20 años todo lo que el interior del país, particularmente la llamada, entre comillas, aristocracia bogotana, nos endilgaba. Sí, perfecto, somos flojos, somos perezosos, somos malucos, hablamos mal, nos comemos la S, no sabemos de castellano. ¿Qué más éramos? Hombre. No me hurgues el recuerdo. Somos todo eso. Carajo, pero somos chéveres. Y a partir de ahí vamos a construir todo. Y vamos a hablar de Lorica, y de San Bernardo, y de Barranquilla, y de Aracataca. Y a partir del vallenato vamos a tomarnos el mundo y a llenar las plazas del mundo. Y a partir de la gota de sangre árabe que tenemos, vamos a construir el fenómeno Shakira, moviendo las caderas. Porque somos una tetraetnia, blanco, indio, negro y árabe. Si no, no estaría aquí Alberto Nader. Mi amigo querido, que lo quiero a pesar de ser turco, primo de don Abraham al humor. Y a partir de ahí, vamos a construir todos los fenómenos sin negar lo que somos. Y esto ha sido una tarea de 20 años y miren ustedes los logros en apenas 20 años porque aceptamos que éramos negritos, malucos, flojos, perezosos, pero éramos chéveres. Y jamás negamos, ni en la obra ni en la pintura, Obregón no pinta sino barracudas,
y los colores del trópico. Y Grau no pinta sino señoras de Cartagena. Y Carlos Vives no canta en inglés, sino La Gota Fría, incluso resucitando cosas perdidas y despreciadas. Y a partir de ahí, todos los canos y todos los santos de este país y la aristocracia se fue para Valledupar a ver aquel fenómeno, y Daniel Samper terminó escribiendo de vallenatos y el país vallenatizado, etc. Y ello tiene que suceder con el porro. No sé qué ha sucedido, pero hay que hacer algo a ese nivel. Y me duele profundamente que eso no haya sucedido en Córdoba. Porque Córdoba, en medio de ese boom de la afirmación, es el territorio que más talento produce por kilómetro cuadrado. En el solo eje Montería-Lorica han nacido Francisco Sumaqué, José Manuel Vergara Contreras, José Luis Garcés González, Raúl Gómez Hattin, Manuel Zapata Olivella, Juan Zapata Olivella, Delia Zapata Olivella, David Sánchez Juliado y Juan Gozaín, en 60 kilómetros. Cada 3 kilómetros se produce un fenómeno de esto. ¿Esto qué pasa ahí? Y en la mitad del camino queda San Pelayo y no ha pasado nada con San Pelayo. Y el porro no ha logrado trascender las fronteras. Eso me huele a egoísmo en la junta directiva del festival. Algo pasa ahí, en malos manejos, no económicos, no, en mal manejo de las relaciones con el país y con la gente, cosa en la que la gente del Festival Vallenato es maestra. Para ponerles un ejemplo, ninguna de estas personas que les he mencionado ha sido jamás invitado al Festival del Porro. Nunca jamás. Ni Juan, ni Manuel, ni yo, ni nadie. Y la gente del Festival del Porro nos ve en los aeropuertos y no nos saluda. Oye, que vamos a invitar a esos tipos, después nos quitan el festival y lo cogen para ellos. Porque ustedes no han visto que la gente en el Sinú saluda mirando para abajo. Y es lo que se llama enjoscado. La gente aquí es enjoscada y eso hay que... Uno tiene que enderezarse y mirar el mundo con otra visión. Pero algo ha pasado allí en San Pelayo, porque no puede ser que todos estos fenómenos se estén sucediendo en el mundo vallenato y en el mundo del porro no esté sucediendo. ¿Qué pasa? Hay que diagnosticar eso. Y eso nos corresponde a los cordobeses. Pero de resto, en esta tierra, con estos ejes que producen tanto talento, por kilómetro cuadrado, todos hablamos de nuestras propias cosas, todos exaltamos nuestras propias cosas. Yo les quiero contar a ustedes una serie de 3 o 4 historias con las que nos reímos mucho esta mañana. Uno de los componentes de nuestra sangre, que María Eugenia Aparicio, la secretaria de Cultura de Córdoba, me pidió que contara. Yamil Hattin es un muy querido amigo de Lorica, de quien se cuenta la siguiente historia cuando era muchacho. Los teatros de la costa están divididos en 2, eran teatros al aire libre y se dividían entre luneta y galería. Y había una baranda que dividía luneta de galería. La gente que tenía para pagar una buena entrada iba a luneta y la otra gente iba a galería, pero como esta es una sociedad racista, en donde regularmente en esos pueblos los blancos son los ricos y los negros son los pobres, porque además la división económica es tajante y la división social y la división étnica. Cuando aparecía un tipo que quería besar a una muchacha o había tirado en la playa a una muchacha que estaba besando, la gente de galería gritaba al actor: ¡cómetela! Y el tipo llegaba un momento en que le decía a la muchacha en la pantalla, le decía: no,
yo no puedo hacer eso contigo. Y se retiraba. Entonces la gente le gritaba, ¡marica! Y se alebrestaba aquella galería gritando. Entonces Yamil se subía en la verja, en la barda que dividía luneta de galería, abría los brazos y decía, ¡cálmate, África! Ese era el primer cuento. Yo voy a empezar a contarles unas anécdotas y luego sacamos la conclusión y la conectamos con el problema de la identidad cultural y la desafirmación. Hoy en día, esta mañana, las niñas, firmamos libros aquí como hora y media, y las niñas hacían una cola que llegaba a la puerta. Las niñas de los colegios, muchas de ellas me abrazaban y lloraban de la emoción, las estudiantes de español y literatura, etcétera, cosa que no sucedía. Pero les voy a contar lo que me pasó en Montería ayer con una señora ya mayor de las viejas generaciones, como pensaban la gente antes de todas estas, estos orgullos por nuestras propias cosas. Las tarjetas débito tienen el problema de que uno las usa, como yo viajo tanto, las uso, no quiero viajar con efectivo, se carraspela la banda y no funciona. Entonces me quedé sin plata en Montería, no tenía ni para coger el taxi para ir a recibir el honoris causa. Y le dije a un amigo, préstame plata, y el amigo me dio un cheque. Y fui a cambiar un cheque de 100 mil pesos al banco, imagínense, lunes 10 de la mañana después de Semana Santa. Eso estaba así. Pero los bancos aquí son muy chéveres, que son un ejemplo para los bancos del mundo. Los bancos de acá, la gente no, en los bancos de acá la gente no hace cola, sino que llega y se baja a cuadro, ¿qué hubo, amigo? Y tal, y se pone a hablar con la gente y coge el cheque y lo mete a la ventanilla y se va a conversar en una esquina del banco con el amigo, ¿qué más ha habido? ¿Cómo pasaste la Semana Santa? No sé qué. Entonces el cajero va llamando, ¡Pedro Pérez! Y uno vaya a buscar la plata. ¡Juan Benítez! Va uno a buscar la plata. Imagínense, meto yo ese cheque y me puse a mirar a la gente y hablé, me encontré un amigo en la esquina del banco, me puse a hablar con él. Y esa cosa así, y grita el cajero, ¡David Sánchez Juliao! Donde yo estoy, yo me puse colorado. Porque yo manejo bien la cosa en público, pero esas cosas me agarró de sorpresa. Entonces yo todo humildito iba, todo colorado, como un tomate, como un cachaco para la playa. Iba yo así, así colorado como tomate, a buscar mi chequecito, y me pagó el tipo, y la gente se enteró de todo, de quién era el cheque, por cuánto era, todo. Un lugar que la gente se entera de todo. Entonces me agarraba billetes de 10 y decía, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100 mil pesos. Todo el mundo se enteraba de quién era el cheque, cuánto era el cheque. Y le dije a mi amigo, te salvaste de darme un cheque chimbo, porque se hubiera enterado todo Montería. Cuando voy saliendo del banco, esta señora de unos 65, 70 años, de la generación esta anterior a este fenómeno de los últimos 20 años, me para a la salida del banco y me dice, mire, perdone. Digo, diga, señora. Y me dice, ¿usted es David Sánchez Juliao? Dije, sí, señora. Y viene la vieja y me mete una mirada escrutadora, como madre de Montelíbano mirando a la hija que va para un baile con descaderados. Me vira así. ¿Usted, David Sánchez Juliao? Sí, señora. Y otra vez. Digo, sí, señora, yo soy. Y me dice, ¿y esa es toda la bulla? ¿Cómo va a ser importante una persona que se parece a sus hijos? Que habla como sus hijos, que come como comen sus hijos, que baila como baila sus hijos, que no me han visto a mí bailando porro, que camina y que habla y que se parece. Y sí, tengo cara de gente de ahí, de estos pueblos, ¿no? Porque la gente importante no se parece a uno.
nos han metido en la cabeza que aquí se es más importante en la medida en que menos de aquí uno parezca. Y ustedes no han visto a la gente de aquí que se vuelve pris-pris, como dice mi mamá. Y de pronto son sofisticados, y yo le digo, sí, pues, San Pedro Bolívar. Y, güey, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y tal. Y mi mamá dice que son pris-pris, que hablan como fritando huevo. ¿Cómo? Claro, víctimas de ese síndrome de que para parecer importante no se puede uno parecer a uno mismo y a la gente de aquí, porque ¿qué va a ser importante? En Lorica le dijeron a un tipo, cuando yo gané el premio Plácido Janés, un tipo le dijo al otro, y oye, qué cosa buena la del David, a mí en Lorica me dicen el David Sánchez, mis amigos, qué cosa buena la del David Sánchez, es un escritor importante. Y dice, eche, que va a ser importante ese tipo si jugó trompo conmigo. La condena voy a haber jugado trompo con ese tipo, ¿sí? Yo no he debido haber jugado trompo con ese tipo. Pero fíjense ustedes hasta dónde llega el complejo. En Barranquilla, oye, me llama un amigo. Me dice, David, si vieras lo que me ha pasado. Ayer tú estuviste por la heladería americana en la 72 con 46, 43. Y le dije, de un barranquillero por ahí que... Frosomal. El Frosomal. Yo voy a la heladería americana a tomar el Frosomal. Y me dice, ¿tú estuviste ayer allá? Le dije, sí. Me dice, ¿cómo te parece que estaba yo con un tipo en la otra esquina? En la esquina opuesta, en la misma 43. Y yo te vi de lejos. Y ¿sabes el comentario que hice yo? Le dije, mira, David Sánchez Juliao, muy buen escritor. Y dice el otro, eche, que va a escribir bien ese man si come coca. Tipo me había visto comiendo coca. Y yo sé de coca. Yo sé de coca. Yo soy un tipo que detecta con la vista cuando va el pelado por la calle con la tártara. Yo le meto el ojo a la coca y yo sé si es afrecho y coca de negocio, como dice mi mamá. De viejas que rayan, hacen arroz con coco todos los días y van guardando el afrecho en la nevera. Compran una panela, la revuelven y hacen coca, y eso no sabe a nada. Coca buena la que le dejan la esencia del coco. Yo tenía una tía que le dejaba la esencia del coco y le echaba la primera y la segunda leche de otro coco. Eso sí es coca. Uno hace, se llamaba en Lorica coca primetime. Era coca prime time. Pero le decían coca primetime. Decía, oye, dame una primetime ahí. Yo de coca sé. Pero fíjense ustedes, el problema. Eso para este tipo era maléfico, porque yo no podía escribir bien porque me gustaba la coca. Así que va a escribir bien un tipo que le gusta la coca. La cumbre de todos esos cuentos, la cumbre, es este que es maravilloso. No, hay dos más, ese no es la cumbre. La cumbre es el último. Yo tengo unos amigos en Barranquilla que son muy queridos. Los García Parra, suena santandereano, pero no son de ahí, son de Sincelejo. Y tienen una casa en Barranquilla grande, bonita. Y... de esas cosas de lisura que llaman acá, yo llego a la casa y como son mis amigos, voy entrando, voy pidiendo tinto y voy ordenándole a la gorda, que es la señora que ayuda en la cocina, gorda, quiero mote de queso hoy. Y yo soy un perito también en mote de queso, porque yo como el sabanero, que es con bleo de chupa, ustedes saben, ¿no? Con bleo de chupa, que aquí en el Sinún no se come con bleo de chupa. Y en Corozal, el mote corozalero es con tomate. Una ocurrencia, dice mi mamá, porque mote con tomate no es mote. Pero el mote con tajada de berenjena frita, ese sí es bueno. Yo sé de eso, ¿me entiendes, Ala? Yo sé de mote, yo sé de mote.
y mando a hacer mi mote. Y le digo, y me dice, don David, hay bleo que traje de Toluviejo. Digo, maravilloso, ponle bleo y hazme una simbiosis de Corozal y Cincelejo pasando por Morroy, ponle tomate. Y ordeno el mote así. Yo soy perito también en mote de queso. Oigan esto, y había venido una tía casualmente de Morroa. Y las tías son muy celosas, una señora ya mayor, porque las tías lo primero que comentan es llaman a la gorda de la cocina, gorda, ven acá. Y llegó la gorda y le dice la tía, ¿y este liso quién es? ¿Cómo es que va llegando aquí y va ordenando mote de queso? Y tú le vas a dar el bleo que trajeron de Toluviejo a ese tipo, a un extraño. Y regañó a la gorda. Esa lisura de venir aquí, lo he visto tomando tinto. Y le digo yo, gorda, después del mote, me alistas la cama del cuarto de huésped y me prende el aire acondicionado. Casi le da un ataque a la tía, ¿eh? Esa lisura de tipo que viene a ordenar aquí así. Entonces las tías tienen una manera muy sutil de averiguar. Con calma, le van sacando a uno las cosas. Entonces se sentó conmigo en un mecedor y preguntó muy morroanamente: mijito, ven acá, mijito. ¿Tú cómo te llamas? No, ¿tú de dónde eres? Dije yo, de Lorica. Ah, ¿y cómo te llamas? David. ¿Y tú conoces a Lisandrito Herrera, que es de Morroa, que vive allá en Lorica? Digo, claro, Lisandrito, papá de Alfonsito. Ya Lisandrito murió, y el papá de Alfonsito, compañero mío de infancia con todos mis amigos. Ah, y a Federico Salcedo, que es de Morroa y vive en Lorica. También Federico, que era gerente de Coltequer, claro, amigo de mi papá. Claro, pasó la luna de miel en México con Pachita y trajo el primer vestido de mariachi a Lorica. Pero era muy cabezón y el sombrero mexicano le quedó chiquito. Y yo le daba detalles a la señora del tipo de Morroa. Y después me había preguntado el nombre y me dice, ajá, y tú te llamas David, ¿y qué apellido es? Sánchez. ¿Sánchez qué? Juliao. Y se quedó callado. Bueno, gorda, mi mote, hice la siesta y me fui. Llegaron Eliodoro y Elsie, mis amigos, a las 7 de la noche. Estaban de viaje. Y se abalanza la tía corriendo y le dice, conocí a David Sánchez Juliao. Sí, tía, ¿cómo te pareció? Dice, puso. Yo creí que tan siquiera era cachaco. ¡Lorique! Tanta bulla para ser Lorique. Fíjense ustedes esa diferencia con lo que la universidad piensa hoy, o con las hermosas niñas de esta mañana que hicieron una cola de 2 horas para que yo les dedicara un minuto hablando y les firmara un libro. Ya ha renacido un orgullo por la afirmación. Hablando de mote de queso, esto no tiene nada que ver con la conferencia, pero como uno a veces hace una digresión, oye, te voy a contar un cuento y tal. No, esto no tiene nada que ver con la conferencia, es un cuento que le voy a contar. Hablando de mote de queso, ahora que me acordé, había un tipo en un velorio en Lorica y le dice el otro, le dice, Pello, te noto como tristón. Dice, no, estoy aburrido este país. Este país, no, estoy aburrido este país. Yo quiero irme en moda por un país lejos donde se hable distinto y se coma distinto y se baile distinto y hablen distinto y todo sea distinto.
Dice, ¿cómo para dónde, Pello? Dice, joda, como para Sincelejo. Ahora, ahora. Y le digo yo. Y le dice el otro tipo. Le dice el otro tipo, dice, da, Pello, Sincelejo, eso es la misma vaina. Dice, la misma vaina. Para fregarte allá le echan tomate al mote queso. Es diferente, es distinto. Una cosa, se come distinto. Le echan tomate al mote queso. Y el porro es más lento. Y bailan paso largo. Eso es una diferencia enorme. La otra historia de la afirmación es que fíjense ustedes que este es bien, bien simpático. Llega. Venía yo en el avión. Un día para Montería. Vengo a visitar a mi mamá que vive en Montería, y una hermana, y mi sobrina, y mi tierra, y a respirar mi tierra. Y encuentro un tipo leyendo un libro mío al lado mío en el avión. Entonces, claro, yo, muy interesado, yo lo veía concentrado en la lectura. Y yo estudiándole la cara a ver qué hacía, en qué página, porque yo sabía qué página era que estaba diciendo yo ahí en esa página. Y chequeando al tipo, y chequeando al tipo, y el tipo agarra el libro y me dice, gran escritor. Y entonces le dije yo, ese tipo no me gusta. Entonces me dice, no, ese tipo es bueno, ese tipo es buen escritor. Y dije, no me gusta, es decir, a mí la prosa de él no me... Además, antipático. A mí me han contado cosas de ese tipo que no me gustan. Y además yo me puse el otro día a leer un artículo ahí. No sé, no me agarra. Y no me gusta, es antipático. Entonces me dice el tipo, bueno, vamos a poder seguir conversando sobre el libro y sobre Sánchez Juliao, pero el tipo diciendo, pero vamos primero a establecer unas líneas de respeto, porque ese tipo es mi amigo íntimo. Ahora verás que eso no es nada. Digo, ve, está bien, puede ser tu amigo, pero uno también tiene derecho a pensar sobre un autor. Me dice, ¿y qué vas a leer a Plato si tú no lo has leído? Digo, bueno, pero uno puede también tener su opinión, ¿no? Sobre el tipo. Digo, pero tú eres amigo de él. Me dice, íntimo. Voy para allá, para Lorica. Ese tipo... Llego yo y me arma una parranda vallenata, me arma sancocho, nos emborrachamos juntos porque nosotros somos compañeros de trabajo en Bogotá, en Caracol. Nosotros trabajamos juntos. Ah, bueno, listo. Bueno, así llegamos, el avión, ta, ta. Y en Montería, ustedes saben que la salida de las maletas se demoran más que los cheques de la alcaldía, que los sueldos de la alcaldía de Montelíbano. Qué ingenio el del tipo, pero qué belleza y qué homenaje. Primero, una persona que venía leyendo un libro mío. Tiene derecho a ser embustero. Tipo que viene leyendo un libro mío. Un tipo que me hace el homenaje de inventar la mentira y disfrutarla de que es amigo mío. Y que después con esa inteligencia saca aquel pretexto. Fue muy bello. Yo quiero concluir comentándoles que uno de los problemas serios de la afirmación cultural, además del complejo cultural, y cultura es todo, es la comida, es el baile, es la vida, es la manera como decoramos la casa, es como asumimos el trabajo, es como caminamos, es como bailamos, es como soñamos. Una de las maneras de asumir nuestra cultura es exaltándola y sintiéndonos orgullosos para evitar el dolor cultural, que es parecido al de la tensión arterial, y para ser menos violentos, porque
la afirmación cultural es directamente proporcional, la desafirmación cultural es directamente proporcional a los niveles de violencia en este país tan violento. Yo siempre me he preguntado por qué dos ciudades tan violentas como Medellín y Cali tienen ritmos importados, la salsa y el tango. Debe haber alguna correspondencia en eso. También me he preguntado cómo es posible que Barranquilla sea una ciudad con vocación tan pacífica, pero con carnaval al mismo tiempo, y que los barranquilleros puedan divertirse 5 días emborrachándose y al final de carnaval no haya muerto, sino 3 estrellados y 2 escalabrados. Después de 5 días de parranda, y el día que le ganamos a Argentina 5-1, cada gol nos costó 15 muertos. Cuando los bogotanos salieron a festejar el triunfo, hubo 80 muertos en Bogotá esa noche. Salimos a 15 muertos por gol. Esa es una ciudad que no tiene carnaval, ni tiene festival vallenato, ni festival del porro, sino Halloween. ¿Habrá o no habrá una correspondencia en la desafirmación cultural y la violencia? Me pregunto, no son afirmaciones contundentes. Y si algo podemos contribuir, si en algo podemos contribuir para que este país sea menos violento cada día, es en la afirmación cultural y el orgullo por lo que somos. Finalmente, quiero contarles que, fundamentándome en el cuento del negro pequeño que decía que era lo que era, pero era chévere, quiero decirles que para el resto del mundo, todo aquel que no sea completamente blanco es negro. Eso de creer que porque somos unos más blanquitos y otros menos oscuritos, los que son más blanquitos que los oscuritos, les pido que vayan a Londres y hagan cola con pasaporte colombiano en inmigración para que vean cómo nos tratan por igual. Hay que salir del país, y muchos de ustedes han salido del país y se dan cuenta de que aquello es mentira. Porque el mestizaje y la pigmentación nada tienen que ver con el alma. Nosotros somos negros e indios por los pulmones. Si no, no nos gustaba el huevo de iguana, ni el bollo de mocarí, ni el casabe de ciénaga de oro, ni el diabolín de purísima, ni el mote de queso, el nacional y el extranjero de allá de Corozal, que lo hacen con tomate. Si no fuésemos negros por los pulmones, no bailásemos la cumbia, no vibrásemos con la niña Irene, no nos gustaba el pegao y el cucayo. La sola palabra cucayo significa en suajili quemado. Es una palabra africana. Si no fuésemos mestizos por los pulmones, Helmut Bellingroth, que tiene apellidos alemanes y que tiene pinta total de alemán, nuestro campeón de tiro, no bailaría también la cumbia como lo baila, si no tiene ningún tipo de sangre mestiza. Es alemán puro. De tal manera que el mestizaje es un problema de pulmones, la negritud es un problema de pulmones. Ustedes se acuerdan que yo escribí una canción que se titula El Indio Sinuano. Y yo reconozco en esa canción, dice, yo soy indio de los puros del Sinú. Yo soy indio chato, cholo y chiquitín. Y esta tierra es mi tierra y este cielo es mi cielo. Y así reconozco que también soy negro. Y así reconozco que también soy turco, aun cuando no tenga una sola gota de sangre turca, pero cara de turco. Pero reconozco la tetraetnia que me compone porque la he respirado. Y nadie puede negar, al que le guste el huevo iguana, por más bonito que sea, que es indio. Y nadie puede negar, al que le guste el pegao, por más blanquito que sea, que es africano.
Y al que le encante el plátano frito, peor. Y al que le guste el mote queso, peor. Porque si ustedes analizan la factura del mote de queso como plato de la identidad sinuana con el boca, de la identidad cordobesa, porque los del Sinú tenemos como plato insignia el Boca Chico, pero los sabaneros de Sagún, esta parte, que no tienen río, tienen mote de queso, y nosotros también, de tal manera que lo que nos define en Córdoba en verdad es el mote de queso y no el Boca Chico. Y los que saben que ese es el plato insignia y les encanta ese plato, miren bien, ahí están presentes los tres ingredientes que nos componen: el ñame indígena, el coco africano y el queso español. Y yo, para sentirme más sinuano, lo como con quimbe. Con quimbe crudo, y ahí están los cuatro ingredientes. Porque ustedes saben que el ganado vacuno y el ganado caprino que produce la leche fue traído por los españoles. Es el aporte de los españoles el queso. Al mote de queso, el aporte español es el queso. El aporte indígena, el ñame. De los dos, criollo y espino. Acuérdense que yo soy perito en mote de queso. Y el aporte negro, el zumo de coco, que se echa al final y no lo dejen hervir porque se les agria. Y no separen las leches, de primera leche y segunda leche. Una sola leche, la primera se la echan, la otra úsenla para seco acá. Ese plato insignia nos compone en toda nuestra etnia. Al que le guste el mote de queso es mestizo, no lo nieguen. Y los que no son de aquí y no son de Córdoba, analicen su plato insignia en Santander, en Antioquia. ¿Qué es la bandeja paisa? Sino una combinación de todo lo que nos compone como cultura. Eso es catío y es blanco. Es indio, es negro de las minas de Antioquia también. Con razón, la bandeja paisa en su versión venezolana tiene el nombre que tiene. Se llama pabellón. Es el pabellón nacional, es la insignia gastronómica de Venezuela. Yo creo que lo dicho, dicho está. Nos hemos divertido mucho, hemos pasado un rato muy agradable, ha sido muy grato estar con ustedes, y quiero decirles que me siento muy orgulloso de ser colombiano, muy orgulloso de ser costeño y de ser sinuano, y ahora muy orgulloso de declararme huésped de Montelíbano. Muchas gracias.